Hablas de la fábula del Nuevo Testamento como campeón del abolicionismo. No están aquí exégetas como San Pablo enmendándole la plana a Jesucristo, matizando sus proclamas más incómodas para el poder, o todo el discurso de Jesucristo es impugnable desde el punto de vista de los enemigos del comercio. No, ahí está. Yo, por ejemplo, ahora ya, después de ser canónicamente ateo, ahora si me preguntan, ¿usted es cristiano? Contesto, sí. Porque los valores de Jesús, o mejor dicho, algunos, me resultan, bueno, lo mismo que la médula de mis huesos. En particular, la idea de que la conciencia es el último juez, de que el fuero interno nos obliga, pero al mismo tiempo nos da luz y nos permite caminar con firmeza en una dirección.